Departamento Administrativo de Seguridad, el servicio de inteligencia del gobierno de Álvaro Uribe en Colombia, abrió un sumario administrativo a una de sus espías, Mónica Xiomara Cardoso Espinosa, para determinar si en una memoria USB retiró información confidencial depositada en un computador del DAS. La mujer se defendió asegurando que prestó la memoria a dos de sus compañeros. Cuando ellos declaran en el expediente, explican cuáles eran sus tareas: espiar al gobierno de Rafael Correa en el Ecuador. La operación, que incluía pagar por información a militares ecuatorianos y espiar a diplomáticos del Ecuador en Colombia, se llamaba Proyecto Salomón y comenzó, según el testimonio de sus ejecutores, luego del ataque de Colombia a territorio ecuatoriano, donde fue asesinado uno de los jefes de la FARC, Raúl Reyes. Los detectives del DAS, en estos documentos internos, explican que Colombia gastó entre 80 y 90 millones de pesos en esa operación, comandada por John Jairo Jiménez Rojas, quien en su testimonio asegura que se trata de una operación secreta que podría generar conflictos internacionales con otros países. Pero eso no es todo. El mismo sumario interno del DAS revela que hay otra operación similar de infiltración, pero en Venezuela, el Proyecto Falcón. Este documento es parte de la declaración de otro efectivo del DAS, Carlos Orjuela Orjuela. Allí se queja por ser sometido a un sumario interno y asegura que su gestión administrativa y operativa al frente del Grupo Falcón fue reconocida por los anteriores directores del DAS y por miembros del gabinete ministerial. En la misma declaración, en páginas anteriores, cuenta que quienes sabían de la operación eran el canciller Jaime Bermúdez, el comandante de las fuerzas militares Freddy Padilla, el exministro de Defensa Juan Manuel Santos y el propio presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Este conocimiento de las más altas esferas del gobierno colombiano sobre los planes de espionaje en Venezuela ya había sido admitido por otro alto jefe del DAS, Rafael García. En esta entrevista a un canal colombiano, García explica con detalles cómo la máxima dirección del DAS coordinó con paramilitares colombianos al mando de Jorge 40 y con políticos opositores venezolanos la presencia de paramilitares en Venezuela para desestabilizar al gobierno del presidente Hugo Chávez. Está claro que hubo un plan de conspiración contra el gobierno venezolano, del cual hizo parte el DAS y del cual hacía parte también el ministro Fernando Londoño. Ya yo recuerdo que el ministro Fernando Londoño, que pues supongo que tenía amistades en Venezuela, alguna vez Jorge me habló de una familia Lapi del estado Yaracuy, algo así. Y un señor de apellido Marín, que creo que en aquel entonces vivía en Europa, pero que había sido un político tradicional aquí. Hubo toda una conspiración contra el gobierno venezolano, ya, del cual, hasta donde yo sé, participaron facciones del Bloque Norte y el DAS, y también era estimulada por el ministro Fernando Londoño. Más que todo fue iniciativa de sectores opositores venezolanos, pero que contó con colaboración plena de Fernando Londoño, de Jorge Noguera y de grupos de autodefensa de aquí de Colombia. Pero los documentos van todavía más allá. Recientemente la cadena Al Jazeera obtuvo la confesión del sicario colombiano Giovanni Vázquez Zambrano, quien aseguró que un político venezolano de mucha riqueza, de nombre Manuel Rosales, ofreció 25 millones de dólares para asesinar al presidente Chávez de cualquier manera. El 23 de diciembre del 99, en una reunión que se celebró en Nureña, estado Táchira, eso se llama las casitas, se citó el señor Rosales, el señor Jorge de la Verde. ¿Quién es el señor Rosales? El opuesto de Chávez, el gobernador de Zulia, en esa época. ¿Cómo se llama él? No, que es el que se llama apellido Rosales. ¿Usted oyó a Rosales decir eso? Claro, es que yo estuve en la entrevista, en la cita que tuvo con el iguano, Juan de la Verde, el iguano. O sea, fueron la Verde, el iguano, Jairo el sicario, el Beneco, más que de Venezuela, el agua también que de Venezuela, de los Benecos. Sí. Personas de Belgrano. ¿Y a usted habló con Rosales? No. Sí, lo tuve así como unos 4 metros, fue tanto lo más lejos que tuve yo. ¿Y qué decía Rosales? Pues que él daba 25 millones de dólares para que lo mataran, pero que él directamente los pagaba, sino que él los pagaba a unos gringos, o gente con Chávez, pero que él se encargaba de pagar para que se haga contra Chávez.
25 millones de dólares. Se denuncia la participación del dirigente opositor, exgobernador del Zulia y exalcalde de Maracaibo, Manuel Rosales Guerrero, y empresarios venezolanos y extranjeros como financistas de planes de magnicidio mediante el pago de 25 millones de dólares a paramilitares colombianos para su ejecución. Van apareciendo, como se decía en el primer informe de la Comisión Especial, que había actores a los cuales había que seguirle la pista, y se señalaba que Rosales podría estar implicado en financiamiento de los planes de magnicidio a través de la red de loterías, a través de los sorteos ilegales de la operadora Playtex, que dirige Luciano Mili, y que, insisto, a la Comisión Nacional de Lotería, que supervise y traslade los sorteos de la Lotería del Zulia Maracaibo, porque la están usando para recoger números y financiar a Manuel Rosales y su entorno y las actividades que éste, actuando como un comandante paramilitar, como un paraco cualquiera, está impulsando. No, en Zulia, por el contrario, se trabaja lo económico, pero es fundamentalmente lo político. ¿Por qué decimos esto? Porque la relación de Jorge 40 con Poleo, con Oscar Pérez y con sectores de la dirigencia de oposición en el estado Zulia es fundamentalmente eso. Jorge 40 ha controlado desde todo el corredor costero de la costa norte colombiana hasta Maracaibo, y ahí le permitió hacer los enlaces y el sostenimiento de la infraestructura política. Hay unos planes concretos. Ese grupo, Bloque Democrático, creo que no recuerdo exactamente el nombre, ese grupo tenía un plan que constaba como de tres componentes. Era el saboteo del país productivo de Venezuela. A raíz de eso se produce un paro del 2002 que le causa un enorme daño al aparato productivo. Ataque mediático, es decir, los medios, ponerlos en contra del gobierno, del presidente Hugo Chávez, y se contemplaba asesinar personas representativas en el ánimo de causar zozobra en la sociedad venezolana. En los planes que yo conocí figuraba el presidente Hugo Chávez, José Vicente Rangel, quien en ese entonces era ministro del Interior, Jesse Chacón, y el fiscal general Isaías Rodríguez. Y al poco tiempo capturaron, no recuerdo la cantidad de paramilitares que andaban llegando a Caracas, a Venezuela, para matar a Chávez. Servían por el entrenamiento de los paramilitares de Catatumbo, norte de Santander. ¿Iban no, por qué? Con el fin de matar a Chávez. Ese es el objetivo, matar a Chávez, sacarlo del camino. Hay una reunión con unos políticos y uno de los jefes de la autodefensa, en la cual se define el envío de tropas de las autodefensas a las zonas de Arauca y norte de Santander, con instrucciones de pasar a Venezuela.